días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a un día más en mi vida. Bienvenidos a un día más estando aquí conmigo, acompañándome en mi rutina. Ustedes ya saben, ahorita como vieron, me puse a arreglar a Yami para irse al jardín. Hoy le toca educación física, entonces ya la arreglé, ya está lista. Como vieron, son las 7, bueno, casi van a ser las 8 ya. Pero realmente ya agarré esta rutina con ella de despertarnos como 6:40 más o menos. De aquí que despierta, la empiezo a arreglar 7:20, 7:30, para que esté lista más o menos a más tardar como 8:30, para que no ande a las carreras, porque también Liani, pues ya ven que ya ahorita ya se entretiene un poquito más, ya me deja hacer mucho más las cosas, porque ya como que ve casi a sus alrededores y ya se entretiene. Ya con sus piecitos también, ya ahí anda distrayéndose. Entonces esta es nuestra nueva rutina. Ya les voy a grabar una rutina bien detallada de lo que hago y en horarios específicos para que ustedes se den cuenta, pero sí, esta ya es mi rutina. Ya como que hasta ahí ya saben, Liani ya sabe, porque hasta se despierta casi a la misma hora todos los días, como 6:40 o 7 por mucho ya está despierta. Y cuando Liani se despierta, empieza a hacer ruiditos, así como lo vieron en el video, como a gritar o así. Y despierta Yami. Entonces, pues ya Yami se despierta, ahí anda entreteniéndose con ella, le habla y todo, así como lo vieron al principio del video. Y pues ya me estoy adaptando súper, súper bien a esta nueva vida con dos bendiciones, una chiquita y la otra pues ya grandecita. Ya Liani el día de ayer, hoy estamos a 23 de octubre, el día de hoy, el día que les estoy grabando este video. Obviamente ustedes van a ver mucho después porque pues todavía me falta videos por subirles al canal, entonces va a estar mucho, mucho, mucho después. El día de ayer, 22 de octubre, Liani cumplió sus 3 meses. Así que oficialmente Liani tiene 3 meses ya en este video. Vean, vean, vean cómo se entretiene ya. Vean, ya es una niña súper grandota. Ya se amaciza súper bien su cabecita. Vean, ya se sostiene bien su cabecita. Ya todo, todo. Sí, mi amor, todo. Ya platica también. Ya se ríe cuando uno le habla. Ya se ríe. Ya también babea mucho. Vean, ya está súper grandota. Súper, súper grandota la Liani. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidos a este nuevo día conmigo. Voy a ir grabándoles lo que pues vaya haciendo. Ustedes ya saben, la misma de siempre, así que sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Les adiós, adiós. Liani ya es súper, súper independiente. Ya se sabe amarrar las agujetas, ¿verdad, mamá? Ya hace sus cosas solita, 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 así que por eso no me preocupo, porque ya es una niña súper, súper independiente, que ya hace sus cosas solita. Mira, mamá, ya no me das tanta lata, ¿verdad? Vean. Es una niña súper inteligente, aprende súper rápido. Ahí está el moñito. Te amo, mi amor. Bueno, amigos, y ahorita ya nada más estoy esperando el que se den las 9, porque a esa hora entra Yami al jardín.
Entonces, ya Liani ya está lista, ya le cambié el pañal, es lo primeritito que hago cuando recién se levantan las dos. Entonces, pues sí, ahorita le estoy dando de comer, pero sí, les voy grabando lo que vaya pudiendo, así que pues hay que seguir grabando este vlog. ¿Se está riendo? Oigan, ya pasó un buen de rato y ya vinimos por Yami al jardín. Ahora no me traje a Liani porque está el solazo. Entonces ya ahorita que salga les grabo. Voy a pasar a la papelería también a comprar algunas cosas porque voy a hacer trabajos con ella. Dinos, ¿qué hiciste? Hice... Espera, esto es una bola. Hice unos muñecos que adentro tiene una paloma. Y allí... otra bolita de su... Porque mañana vas cuerpo. A desfilar, ¿verdad? Sí. De la paz. Vamos a pasar a la papelería. ¿Puedo llevar más? Sí. Ya llegué ahorita a la casa. Ya recogí y barrí. Entonces, ahorita me voy a poner a hacer la palomita de Yami porque mañana va a desfilar de la paz. Entonces, ahorita pasa a la papelería cuando voy a recogerla. Por esta palomita, este palillito para que se lo pegue atrás. Me arrimé ya mi cajita porque aquí tengo pues cositas como que voy ocupando. Por ejemplo, en el video anterior ya vieron que compré diamantina, entonces aquí me sobró y voy a echarle a la palomita para que no se vea tan simple. Entonces también tengo mi pistola de silicón. También vieron que compré barritas de silicón, entonces ya tengo eso. Y por aquí pues tengo muchas cosas que voy aguardando que me van sobrando. Aquí está lo que compré para los 2 meses de Liani, que fueron temática de fiestas patrias. Y pasé también a comprar, amigos, ¿cómo se dice? Adorno. Había este y había otro. Pero las calabacitas estas eran doraditas, pero no sentía que no se iba a resaltar porque tengo pensado, ay, no enfoca la cámara, tengo pensado en acostar ahí a Liani. Ramona. Ajá, Ramona, allá va a empezar el desfile. Pero sí, ¿se acuerdan de este tapetito que compré? Bueno, no, creo que me lo mandó Shane en la última colaboración. Entonces, tengo pensado en hacerle esos 3 mesecitos a Liani con temática de calabacita. En un video anterior. En un video anterior les mostré que ya me habían llegado sus disfraces de las niñas. Entonces tengo pensado en hacerle pues sus 3 meses así. Nada más que pues les digo que hoy ya estamos a 23. Ayer estuvo cumpliendo sus 3 meses pero no compré nada. Entonces, ay, y pues encontré esto en la papelería y con esto le voy a hacer el 3. Compré estas también de aquí. La verdad no sé si me vayan a funcionar. Estas prenden. Nada más que no sé, les digo si me vaya a funcionar. Venden unas velitas de plástico que también trae como esto para que prendan. Trae según su velita ahí. No sé si las han visto. Quería comprar de esas para hacerle el 3 así aquí, pero dije que a lo mejor no se veía bien porque como se las voy a tomar de día las fotos, entonces no va a tener caso porque no se van a ver las lucecitas. Entonces compré esto. Compré esto y pues vamos a ver qué sale.
Espero no se vean tan sencillas sus fotitos. Les digo que me voy a poner a hacer lo de la paloma porque mañana desfila Yami. Entonces primero vamos a hacer la palomita para ya después tomar las fotos a Liani. Y pues sí, así que así va la cosa. Acompáñenme. Oigan, me ayuda muchísimo, muchísimo esta mesita como para hacer estas cosas de trabajos de Yami, cositas como de decoración y cosas así. Me ayuda bastante, súper práctica el tamaño. Y pues vamos a comenzar con esto. Ya acabé la paloma, ya nada más se está secando. Estoy hablando súper bajito porque Lenny está durmiendo ahí en el cuarto y no quiero que despierte. Entonces ahorita lo que voy a hacer aquí es hacer un tipo castillo. Luego por aquí, les voy a poner por aquí una imagen para que se den una idea. A ver si me sale. Voy a doblar a la mitad esta cartulina y voy a hacer el castillito. Así que acompáñenme. Adivinen quién ya se despertó. Liani ya se despertó, mamá. Ah, sí, mamá, ya te despertaste, corazón hermoso. Siempre se despierta bien contenta, mi niña. ¿Verdad, mamá? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, mi amor? Te amo. Te amo, corazón bello, te amo. Le voy a cambiar el pañal ahorita, amigos, y vamos a terminar de hacer lo que estaba haciendo. Ya terminé el castillito. Voy a hacer algunos vampiros. No, ¿cómo? Ajá. No, algunos murciélagos. Y así que a ver si me... Thank you.
Ya voy para donde van a desfilar y se me hizo bien tarde. Aquí va Yami con su paloma. Así que vamos para allá. Ayer ya ni les enseñé cómo quedó la paloma porque la terminé ya anoche, de que Liani ya no me dejó. Ahí ven. ¿Está bonita? Llega a la casa. Les cuento todo lo que pasó. No, hombre, vengo corriendo. Ve. Vengo corriendo, ya se me hizo tarde. Ya ni les grabé. Pero bueno, aquí venimos. Ya ni viene comiendo. A mis bendiciones. Descámbiate, mamá. A ver, volteate. Y pues anduvimos a las carreras, pero no fue bien, creo. Pues ya ven que como estamos en el mes ya de Día de Muertos, va a haber concurso en el jardín de Yami. Entonces va a participar. Y pues estos días, va a ser el miércoles o jueves, no escuché bien a la directora. Pero en estos días voy a estar muy ocupada y espero que Liani me teje. Así duele su disfraz a Yami. Nos dieron la opción de comprarlo ya hecho. O, ¿cómo se dice? O hacerlo con material reciclado, ya. ¡Ah, no! ¡Te falta uno! Voy a hacerlo con material reciclado. Y la verdad que se me va a hacer más fácil comprarlo ya hecho. Pero ya a mí le hice hace un año su vestido de reciclaje con periódico. Ya lo vieron ustedes en algunos videos. Por ahí sale el vestido. Este es de periódico. Pero ese día ya no fue, ya no participó porque se puso mal. Un día antes en la noche le dio calentura y vómito. Entonces ya no participo. Y pues ahí me quedo el disfraz. Bueno, el vestido.
casi terminado. Entonces ya nada más le voy a acabar unos retoquitos y queda listo. Ay, no puedo a mí. Pero bueno, ya llegamos a la casa y creo que ya hasta aquí les voy a dejar este video. Ya, mi mamá. Bueno, amigos, pues sí, hasta aquí les voy a dejar este video. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que si les gustó me regalen un like. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas para que formes parte pues de este canal. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Espero ya ponerme al corriente con los videos. Y después de este ya nos vean corriditos. Y pues nada, vamos a tener una semana estresante, porque una bebé chiquita que quiere estar nada más comiendo, pues sí me quita bastante tiempo, me consume demasiado tiempo. Entonces, y una niña de 4, casi 5 años estar mamá, 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 quiero esto, quiero esto, quiero lo otro. Ay. Pero bueno, espero y se pueda lograr, estoy proponiendo. Y pues nada, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho, adiós. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.